los bendiga, mis queridos amigos. Bueno, amados oyentes, vamos a una pausa y retornamos en breve momento. Vamos a una pausa. Hola amigos, ¿qué tal? Un candidato de Somos Perú fue captado entregando a un conductor de televisión que lo entrevistó. Tras este terrible hecho, el medio ha decidido suspender el programa del comunicador por transgredir las normas del JNE. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El candidato al Congreso por Somos Perú, Marcos Pupuche, viene siendo criticado en redes sociales por haber entregado al comunicador Oscar Socola Medina al momento de finalizar una entrevista. La polémica acción del aspirante al Parlamento trajo como resultado que la radio antena 10 Tumbes tenga que suspender el espacio enfoque regional debido a las numerosas críticas que recibió por parte de los cibernautas. La empresa radio antena 10 Tumbes ha decidido suspender el programa enfoque regional por transgredir las normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y las políticas establecidas por la empresa por tratarse de un espacio contratado, sostuvo yo. Ana Lozada Martínez, gerente de la Radio Antena 10. La cadena de radio también sostuvo que no tiene ninguna relación con el polémico incidente ocurrido en el espacio conducido por Oscar Socola Medina, debido a que este es el único responsable de todo lo que acontece en su programa. La gerencia general de la empresa Radio Antena 10 Tumbes hace de conocimiento público a todos sus radio escuchas, seguidores en redes sociales y público en general que el programa periodístico Enfoque Regional, el cual se transmite de lunes a viernes en el horario de 1 a 2 pm, es un espacio contratado por el comunicador social Oscar Socola Medina, siendo de su única y exclusiva responsabilidad el contenido, acontecimientos u hechos durante su transmisión, indicó. Como era de esperarse, el incidente no pasó desapercibido en redes sociales, dado que gran cantidad de usuarios empezaron a especular sobre el polémico incidente amigos. Bueno, a oyentes, vamos a una pausa y retornamos en breve momento. Vamos a una pausa. Se le fue de las manos. Bueno, en realidad se le fue de las manos los es que le dio al conductor radial y posiblemente se le vaya de las manos su candidatura al romper el reglamento del JNE. ¿Será que el candidato olvidó que estaba siendo grabado? ¿Qué te parece este polémico acto? Deja tus comentarios al respecto en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle a la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias y dejar tu like. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas del terrible hecho de candidato de Somos Perú? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.